So sorry, we were interrupted by this. We were talking about the things that you were doing in the past, not just a guide, but for the movement. Yes, I think Slowine is not only a guide, but in the last 10 years we made a lot of things that are not only a journalist job, but we organize a lot of events, a lot of testing all around the world, in US, in Italy, in Germany, in Asia, like Japan, China, or Korea. To meet a lot of people of the wine industry to talk about the wines and a different way to judge the wines and a different way to know more about the wines. In our opinion, the wines are not only a simple product to taste, but also a very important product to preserve the environmental and also a very important message to save the land and preserve by the some pollution or something like that. So we try to talk with the people to speak about also the way in which the wine growers produce the grapes. And for us, it's very important because usually the people think about wines are only that you drink in the glass, but there are a lot of things around the glasses that are very much most important to know about. So we try to inform the people to make a lot of testing in which we can talk with the people to speak about the Italian wines, but also the wines of US or Slovenia. And in the future, we'd like to improve the numbers of countries that we are involved with the guide. We are speaking with Chinese journalists to make a guide in China Nice. and in Spain, in France, and Germany. I think in the next year we can make a guide also in these countries. And I hope in the future also in South America to make something like that. This is our project about the guide, but also to organize also some moment. In Italy, we made a lot of master class and also some testing course with the people to talk about the wines and to teach about the wines. Teach about our idea of the wines. And to hear from you, it will be much more interesting than for me. The say of good, clean, and fair, which is the way that slow wine is described. What does that mean to you? What it represents for the slow wine movement? Yes, the idea that the quality of the product is not only determined by the quality is an idea born thanks to Carlo Petrini, that is the founder of Slow Food. And yes, also in the wine, we think about that when we judge a wine. We have to think about the quality in the glass. This is normal because if a wine is not good, is not so funny to drink, and this is normal that
we didn't love a wines that is not good. So this is the first thing is the quality of the wines. But in our opinion, in this period, it's very important also to know more about the way in which the wine growers made this kind of wine. So what kind of herbicides or chemical products they use in the vineyard, and also if the wine is good for the environmental or not good. And at the end is very important also the way in which the relationship between the winemakers and also the people that work for them. So if they use some slaves or they pay the right payment for the people, and they have the right relationship between the wineries and the villages and the people that live in the country in which they grow the vineyards. So it's a very complex concept, in my opinion, but is the concept of the future when you judge wines and wineries, because yes, I think it's very important also to speak and to know better the quality of the wines, but it's not the only thing that we have to judge and to know better. Okay, and from what you said before, slow wine is currently present in Italy, you said in Slovenia, in USA with Oregon, Finger Lakes and California. But we are now creating the slow wine Latin America, and I wanted to ask you, what do you think, or what's the expectations for slow wine Latin America, and what do you see, which are the main difference between each country? I assume that it's not the same thing slow wine in the US than in Italy, or maybe in Slovenia, which can share some culture use, and not in the US. Well, what do you expect from us and from this part of the world? Yes, Slow Food is an international movement, so we is in our DNA that to speak not only about the Italian's product, but only to speak more about the other wines and products all around the world. And for this reason, we work in two big events in the past, with a big meeting with Vigneron from all over the Europe. In 2007 and 2009, we made two big events. In the first in Montpellier in France, and the second one in Tuscany. And there were 1,000 winemakers. And in these events, the winemakers wrote a manifesto, in which they talk about their idea about the wines and the wine production. And thanks to this manifesto, we work to create another manifesto of Slow Wine that we published this year in Bologna. And is a very simple manifesto with 10 rules. In
the 10 rules we speak about the idea of the wines that I spoke before. So the wines are good, clean and fair, and the way in which the winemakers can make this kind of wines. And this is the first step for us to start the job for the future years, to create like a community that can match the winemakers, the wine lovers, and also the people that work in the wine industry. Because we are thinking about in this moment is very hard to work alone. If we want to preserve and save a precise kind of wines that we love, we have to be unite in an idea that is brought in this manifesto. So we dream that in the future we can create a community that can help the winemakers that for us they are working in the right way to have for the first step like a guide or like a blog, like people that talk about these winemakers, and also some people that loves this kind of wines and can buy this kind of wines. And so I think it's very important to create a community in Italy, in Germany, in France, in Spain, in US, in all the countries that Slow Food is working, with like a branch dedicated to the wines. Thanks to this community, we can work together with winemakers, wine lovers, and the people that sell or buy this kind of wines. Perfect. Very clear. Thank you very much. Today, as the first day, we will be talking with Chacana guys. Gabriel, Facundo, ¿cómo están? If you want to share some words in English with Giancarlo before we can start the Spanish talk. Okay, hello everybody, hello Giancarlo, ciao Giancarlo. Hola. To hear you. Hola. It's been a pleasure to hear you and to get to know about you and your thoughts. So thank you very much. We feel honored being here in this chat. Gracias. Where are you located? It's a very wonderful place, I think. Yeah. This is Agrelo. Agrelo is in Mendoza province. Luján de Cuyo is the place, and Agrelo is the sub-region. And wow. That's our vineyard. This is our biggest vineyard. It's incredible. What kind of grape is planted? What you're seeing there is Syrah. We also have Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Malbec, whites we have, Sauvignon Blanc, Chardonnay, Viognier, Ancelotta, anche. ¿Qué cosa más tenemos? Tanat, Bonarda, Petit Verdot. Wow. Bonarda, ecco. So we will start with the presentation in Spanish. Thank you very much again, Giancarlo. Thank you for clearing us the concept and start building a kind of Latin American slow wine thoughts. And this is the first step. And we were very happy to start and to start with Chacana guys, supported us since the beginning. So thank you very much again. And nos vemos otro día. We can share with you the beginnings of some other slow talks.
Thanks a lot. Thank you very much. I thanks a lot for the invitation, and thanks a lot. And I would like to be in Argentina because it's fantastic weather. Weather in Piedmont is starting to snow today. Wow. It's another weather, and so you are very lucky in this moment. thank you. You are more than welcome to pick a plane and come as easy as possible. Next year, maybe. Thank you. Thanks a lot. Salute. Ciao. Ciao. Gracias. Bueno, hola chicos, ¿cómo están? Buenas, ¿cómo andamos? Nos agarraste tomando. Está muy bien, es lo que hay que hacer, es parte del movimiento. Bueno, nada, la charla con Giancarlo será más que nada presentación, tratar de contarle a quienes están escuchando lo que es el movimiento, empezar a crear un pensamiento comunitario, no solo armando comunidad, sino la gente que consuma este concepto en algún punto empieza a entender qué es lo que es y empieza a tener definiciones un poquito más claras de qué se trata esto. Y bueno, la primera charla la queríamos tener con ustedes, que siempre nos apoyaron desde que empezamos a tratar de generar esto en Latinoamérica. Los dejo a ustedes presentar un poquito Chacana, que lo van a hacer mucho mejor que yo, y presentarse ustedes y después ya pasamos un poquito a hacer una especie de ping-pong, algunas preguntas que tengo que preparadas. Un poco esto es para que nos cuenten de Chacana y además para también a través de Chacana empezar a entender qué es lo que significa Slow Wine aquí. Bueno, gracias. Yo soy Facundo, yo estoy más en la parte de viñedos. Antes de hablar algo de Chacana, quería felicitar al movimiento porque creo que es algo que le hace falta al mundo, así que empecemos a hacer algo concreto. Bueno, acá como dijo Gabriel recién, estamos en el viñedo Nuna, que es el viñedo de Agrelo, el más grande. Acá es donde empezó la bodega en el 2002. Empezamos siendo como con agricultura convencional y después de darnos cuenta de que no funcionaba y tratar de buscar hacer el mejor vino posible, se empezó desde el 2007 un proceso de entender cómo funcionan las cosas que terminó decantando en la agricultura que hacemos ahora, que es orgánica o biodinámica, dependiendo de la zona, pero con una aproximación muy similar en las dos que se traslada también a la bodega y que casualmente atraviesa, o sea, pega muy bien, está muy bien representada por el movimiento Slow Wine. O sea que a nosotros nos hace feliz. Bien. Bien. Y a ver, yo para empezar un poquito la pregunta que tenía preparada, que me gustaría que vayan ahondando de las dos visiones, tanto de lo que significa laburar en la viña, que igual siempre esto es un equipo, ¿no? Calculo que mientras estamos laburando en viña están los dos y mientras laburamos en bodega también están los dos, pero creo que a veces la visión desde cada ángulo ayuda al que no entiende o todavía no entendió lo que es el concepto slow a construir su propio concepto donde hay parámetros que van a que son un poquito más flexibles, pero hay otros que no se pueden cruzar. Entonces, ustedes que vienen haciendo vino con esta interpretación bastante marcada ya hace un tiempo, no desde el inicio, pero ya hace un tiempo en el proyecto, ¿qué es lo que significa para Chacana hacer slow? ¿Cómo ustedes lo ejemplificarían? ¿Por qué han tomado esa decisión y ese camino y ese rumbo? ¿Qué les pasa a ustedes cuando ya el movimiento está queriendo desembarcar en Latinoamérica y va a poder acompañar todo eso que vienen haciendo hace un tiempo? Bueno, te digo yo, un poco Facu empezó como respondiendo, o sea, lo primero que nos pasa es que nos sentimos identificados con cada punto que establece, digamos, como, no sé, si querés, como mandamiento, movimiento.
y para ahondar, bueno, creo que es importante lo que dijiste, vamos a tratar de, bueno, también vos guíanos sobre qué te gustaría que vayamos contando, pero sí, podemos aportar de las dos partes, digamos, de finca y bodega, y es como vos decís, yo creo que lo que ayudó mucho a la filosofía que tenemos hoy es que con Facu siempre laburamos, digamos, los dos en lo mismo, más allá que cada uno maneja su área. Creo que fuimos de los primeros equipos viticultura y enología que trabajaron juntos, porque somos amigos y nos conocemos hace mucho, y eso ayudó hoy porque, bueno, el objetivo era, como dijo Facu antes, siempre la calidad del vino. Y tener ese objetivo nos obligó a conectar, digamos, desde el viñedo hasta la botella, cosa que a veces no pasa porque hay como intereses aparte en cada ranchito. Y bueno, lo que nos pasa es eso, cada punto, no sé, como trabajar con uva propia, nos pasó que nos dimos cuenta que cuando empezamos a hacer nuestros cambios y a entender nuestros viñedos, se vuelve fundamental que la uva sea propia porque vos sos el dueño del manejo, vos conocés cada esquinita de tu finca, tenés la capacidad de separar incluso mini lotes o, bueno, cada cosecha que se viene distinta, conociendo con lo que trabajás, podés hacer un mucho mejor manejo en la cosecha y en la vinificación. Entonces, suponete, ese punto, que como te decía, lo que nos pasa con el movimiento es que todos los principios nos parecen fundamentales para trabajar y para la calidad del vino. No sé, ese es uno. Obviamente somos orgánicos y biodinámicos certificados, con lo cual no usamos ni herbicidas ni química de síntesis, y de hecho solo fertilizamos con compost y trabajamos mucho la parte de biodiversidad, porque justamente fuimos aprendiendo en el proceso que combinar compost como un inóculo de microorganismos, aparte de la sustancia, y tener coberturas vegetales, digamos, más o menos complejas, era como la estrategia que nos ayudaba. O sea, no sé, uno de los, si querés, desafíos más grandes para nuestro lugar es la fertilidad del suelo, porque sabemos que es un lugar seco, bueno, y la disponibilidad de agua, obviamente. Otra cosa, no sé, que nos sentimos muy identificados es que siempre defendimos hacer vino sin concentrar, digamos, o sea, sin hacer sangría, sin... Y bueno, justo acá también está como un punto importante. Y bueno, también trabajamos con un concepto de equilibrio, o sea, de viñedo equilibrado, que implica que no, o sea, no hacemos sufrir a las plantas en esa creencia de que el vino va a ser más concentrado porque la planta se estresa. Justamente lo que promovemos en el viñedo y en los vinos es la vida. Porque de ahí se desprende todo, o sea, de la vida se desprende el gusto, de la vida se desprende la fertilidad del suelo, y justamente, bueno, una parte importantísima es que solamente con una buena uva y hecha de esta manera se puede hacer un vino solo con uva, que ese también es otra parte que somos bastante fanáticos. No nos gusta utilizar ningún insumo, ni siquiera levadura ni enzimas. Tratamos de no sé, bajo cualquier manera, trabajar con acidez natural, por ejemplo, que es algo bastante difícil de hacer acá en Mendoza. En fin, no sé, no me quiero ir mucho porque si no... No, me diste pie para preguntar un poquito, en realidad. A ver, esto es más que nada teniendo en cuenta que por ahí hay gente que nos está escuchando que le cuesta definir... dentro del movimiento slow o dentro de un movimiento, digamos, llamémoslo vinicultura no tan convencional, donde podríamos englobar lo orgánico, lo biodinámico, lo natural, lo sin intervención. Ustedes mencionaron que son biodinámicos y orgánicos, pero me gustaría que le expliquen por ahí en sus palabras a los que nos están escuchando qué significa hacer cada cosa, porque son cosas distintas, y por qué ustedes eligen ser, por ejemplo, ser orgánico y biodinámico, no natural o sí natural, un poco eso, cuál es su elección de esto, que en parte tiene que ver con por qué quiero pertenecer al movimiento slow, digamos, creo que forma parte de la misma filosofía. Bueno, si querés, nosotros estamos más, o sea, te dijimos orgánico y biodinámico,
Nosotros creemos que son las formas más poderosas y transparentes de hacer una agricultura como lo que propone el movimiento. Sin desmerecer a las otras, pero no sé, el ejemplo de natural, sobre todo en Argentina, está medio tergiversado y no hay una definición clara de qué implica ser natural. Entonces, la verdad que es aprovechado por cualquiera que quiera utilizar el término natural. Entonces, le quita como un poquito de poder. Tal vez si fuese legítimo 100% lo natural, o estuviese claro qué implica ser natural, habría muchos menos vinos naturales que los que encontramos ahora. Entonces, por eso la elección de orgánico y biodinámico es para nosotros la más poderosa, y ni hablar también de sustentable, que parece que es una... creo que surgió como una buena intención en algún momento y que es aprovechado por todos para hacer como un lavar el karma. O sea, contaminamos, pero no tanto. La verdad que la sustentabilidad se ha planteado como un esquema reactivo a cosas. O sea, nos dimos cuenta que contaminábamos, bueno, empecemos a cada vez contaminar menos. Y la verdad que lo que necesitamos es un cambio drástico y profundo y adelantarnos a los problemas, ¿no es? La sociedad demanda que seamos limpios. Bueno, entonces hagamos algo para cubrir eso, sabiendo que en 2 días más eso no va a servir. Entonces, el abordaje de la agricultura orgánica y biodinámica me parece que va un poco más adelante de eso, intentando construir futuro y reparando para atrás. Ya lo tiene como implícito, digamos. O sea, la sustentabilidad es una cosa que debes practicar o debes ser si sos orgánico o biodinámico. No es que tenés que hacer un compromiso a 5 años para certificarte y decir, bueno, no sé, no uso más herbicida a partir del 2025. Para hacer agricultura orgánica tenés que hacerlo ya. Es acción directa. Y si querés porque entiendo que lo que querías era un poquito, no sé, algo más sencillo de reemplazar. Por ahí nos detuvimos. Nosotros siempre tratamos un poco nos molesta que en esta industria se usan mal las palabras y se confunde a la gente, decimos nosotros, porque justamente cada palabra bonita, desde sustentable, terroir y natural, viste, son palabras que terminan siendo usadas como herramientas de marketing, viste, que aparecen en cualquier lado y que suenan bien, entonces a la gente le dan como una sensación, o al consumidor le dan una sensación de cosa buena. De verde, sí. Claro, sí, o cualquier sello verde que pongas atrás, viste, con una florcita. Pero justamente por ahí lo interesante de movimientos como este es que proponen por ahí en cosas donde no hay acuerdos o no hay una certificación, proponen, si querés, un cierto estándar a cumplir que, bueno, si decís que sos slow, estás diciendo que sos todas estas cosas. Y eso está bueno. Y si querés muy rápido para comparar las diferencias de agricultura orgánica, biodinámica, y de lo que nosotros pensamos sobrenatural, no sé, te diría que lo orgánico, para definir la agricultura orgánica en pocas palabras, es un tipo de agricultura que se basa en el uso del ecosistema para nutrir las plantas. La agricultura convencional no, porque la agricultura convencional va en desmejora del ecosistema. O sea, los herbicidas terminan, matan plantas, matan microbios, los pesticidas también. Lo que terminás haciendo es matando el suelo, y justamente un ecosistema para funcionar necesita vida. Entonces, el paso número 1 para ser orgánico es no matar nada. Entonces, tenés un ecosistema que funciona. Hay 1000 maneras de ser orgánico y, de hecho, creo que también es algo que con Facu decimos mucho, ¿viste? Ahora que hay interés, aparece lo que nosotros denominamos el orgánico industrial. Porque a veces para ser orgánico solo basta con reemplazar insumos, ¿entendés? O sea, podés hacer uva y vino con 2.500 cosas, ingredientes, llamémosles, y todavía ser orgánico. Basta que esos ingredientes estén aprobados por la certificación que vos estás haciendo. Ya es un paso gigante respecto del convencional, porque estamos hablando que de matar un suelo, estamos manteniendo un suelo con vida, pero nosotros que pensamos en la finalidad, que es hacer vino,
nos parece justamente que los sistemas que se parecen más a lo biodinámico, y ahora si querés saltamos a lo biodinámico, son los que le dan al vino un criterio de identidad y de unicidad que es impresionante. O sea, para mí, la biodinamia es la cerecita de la torta de la cosa única, porque ser biodinámico implica ser orgánico, o sea, sí o sí vos tenés que estar certificado orgánico para ser biodinámico, y agrega varios criterios. Agrega un criterio de que cada finca tiene que funcionar sola, o sea, vos estás limitado, no podés traer cosas de afuera para producir, o sea, tenés el concepto de ecosistema, pero es como que no podés ayudar a tu ecosistema trayendo cosas de afuera. Tenés que poner todo lo que necesites ahí adentro, que más que nada es biodiversidad y animales y gente y cosas que, digamos, vida, más vida, para que el sistema funcione solo. Tiene una visión holística que para nosotros es muy importante porque es un abordaje distinto y es lo que por ahí te decía Facu recién. No es, o sea, en la agricultura convencional vos por ahí cometés un error y tenés un polvito que lo arregla, o comprás una huevada en un bidón que se la metés y chao. Claro. No, acá requiere pensar, planificar y hacer prueba y error, entender, aprender, y eso no es más que relacionarte con el medio. O sea, yo creo que la biodinámica aparte tiene esa cosa hermosa de traer de vuelta la relación de la gente con lo que hace. O sea, no es un trabajo, es una forma de vida. Y bueno, y en el vino, por eso decimos que la biodinámica, si querés, es el colmo de lo único, porque, bueno, aparte de ser una agricultura orgánica, se hace en un lugar específico, solo con las cosas que se producen ahí, y eso, o sea, si eso no es terroir y único. Intervención, claro, bueno, no sé qué cosa sería. Y si querés, es un paso largo. Yo creo que quizás, bueno, sobre todo en Europa hay más avances sobre el concepto de natural, o los movimientos de vino natural, si querés. Justo ahora nos estamos tomando un vinito natural, que me molesta hasta decir natural porque no estamos muy de acuerdo con el concepto de natural acá. Nosotros decimos orgánico, biodinámico, sin sulfitos, y en realidad es sin nada. Como te decía, el natural acá está interpretado como un vino sin sulfito. O sea, basta que no tenga sulfito, pero puede tener cualquier otra cosa y ni siquiera ser orgánica la uva. Entonces, para mí eso no es un vino natural. Un vino natural es algo que viene de una agricultura pensada y que aparte para hacer el vino no se utilizó nada más que la uva. Y bueno, esa es nuestra aproximación, y porque pensamos que la calidad está ahí y que se puede encontrar ahí. Y eso, si querés, es lo que nos hace estar muy cerca de los ideales de Slow. Bien. Así que, bueno, no sé. Te dije que iba a ser sintético, pero no lo fui. No te preocupes, que fue bien claro, bien claro. Y sobre todo, por ahí, resaltar lo que dijiste al principio, donde la sustentabilidad por ahí englobaría inclusive por encima a todos estos conceptos, porque también excede la agricultura o la viticultura, sino que por ahí es un concepto que va desde hasta la logística, hasta el packaging y hasta la comercialización. Y creo que ser sustentable en todas esas etapas es lo que termina también dándole un punto importante a si uno hace biodinamia y después desperdicia toda esa sustentabilidad que hizo en el viñedo, en los distintos procesos que le vienen después, hasta que la botella llega a ser consumida, termina en una falta o una cosa medio extraña, en donde el proyecto no termina de ser, como decía antes, sustentable. Pero más que claro nos quedó con eso. Yo, un poquito derivado de eso, quería preguntarles a ustedes, que no lo definimos, porque hablamos hasta natural, pero hoy se habla mucho, para reemplazar esta palabra natural o este concepto natural que no está definido, el término baja intervención. Entonces, ¿qué es para ustedes hacer vinos con baja intervención? ¿Cómo es llevarlo a la práctica? ¿Cómo es llevarlo a cabo? ¿Qué cuidados hay que tener? O por lo menos, ¿qué es lo más importante a la hora de hacer un vino con baja intervención? Bueno, mira, nosotros entendemos un vino
baja intervención el que nace, o sea, lo mismo que pretendemos un vino natural que parta de agricultura orgánica, lo mismo pretendemos de un vino baja intervención empezando por el viñedo. Entonces, eso implicaría, por ejemplo, además de las prácticas orgánicas y biodinámicas, generar algún sistema de que te saque de lo de la... En agricultura se utilizan mucho los que se dicen como calendarios de aplicaciones. Entonces vos cada 15 días aplicás una cosa y eso puede ser orgánico o convencional. Bueno, lo que nosotros entendemos por mínima intervención es hacer un estudio riguroso y ponernos rigurosos con nosotros mismos en poder justificar por qué vamos a hacer cada aplicación. O sea, ¿cómo fundamento yo que tengo que entrar? Me lo tengo que responder a mí mismo, o sea, nos lo respondemos a nosotros mismos. Che, mirá, está lloviendo, bueno, pero llovió más o menos que el año pasado. ¿Cuánto más y cuánto menos? ¿Y cómo nos fue el año pasado? ¿Se justifica que entremos o no? Bueno, eso nos ha llevado a reducir el número de aplicaciones con la misma incidencia de enfermedades y plagas de 3 a 0 o 3 a 1. O sea, es muy importante. Entonces, eso es mínima intervención. Y bueno, y también lo relacionado a la parte de fertilizantes, si querés. O sea, no se utiliza nada, a veces ni siquiera compost, si no es necesario, de acuerdo a la biodiversidad que haya y el aporte que hagan las mismas plantas. O sea, es todo un sistema tan complejo, con muchas entradas y salidas, que eso se puede evaluar y vos podés decir, ¿hace falta intervenir o no para sostener el lugar y no intervenir por las dudas? O sea, por las dudas lo cancelamos. Claro. Y ahí le paso la uva a cachorro. Bueno, eso en la parte de campo y creo que Facu lo describió buenísimo. En realidad es en cada punto, ante cada situación preguntarse si es necesario. Nosotros creo que tenemos un problema de educación porque a nosotros nos enseñan procesos. Y por lo menos lo que yo estudié es, viste, entra la uva y lleva tanto de enzima, tanto de anhídrido sulfuroso y después lo antes posible corregís acidez, levadura, y los parámetros ideales del mosto son estos. Bueno, hay que empezar a preguntarse si realmente es así y por qué, lo que nos pasó a nosotros es por qué tengo que agregar la misma enzima que ya trae la uva, ¿entendés? Y ahí es donde aparece el concepto de industrial o no industrial, que es algo que por ahí cuesta entender y es, creo que es una gran parte de nuestra aproximación. Nosotros, o sea, nuestro ideal con Facundo, o sea, después que él te cuenta que se pone a prueba a él mismo para tener una uva sana sin aplicar, suponete, o sea, sin entrar a curar, que es algo que creo que acá la gente lo escucha y da miedo, realmente da miedo. Pero pocos han probado a ver si funciona y nosotros hemos probado y funciona. Entonces, no. Obviamente, hemos probado con cuidado, midiendo, o sea, estas son cosas que se estudian y hay que ponerse a laburar. Es mucho más fácil tener un calendario de aplicación y dormir tranquilo, pero el problema es que nosotros no dormimos tranquilos si no sentimos que estamos haciendo el mejor vino posible. En la bodega pasa lo mismo. Querés garantizar una fermentación, supuestamente tenés que usar levadura inoculada. Y no, la verdad es que los vinos fermentan bien. El problema es si vos querés que una fermentación suceda en 4 días. Bueno, no es posible con levaduras indígenas. Tenés que estar dispuesto, y sobre todo en blancos, no sé, a tener una fermentación de 30 a 40 días, que es mucho mejor, mucho más rica, mucho más compleja. Obtenés productos que no tienen el típico aroma estándar. Y hay un montón de cosas. O sea, en enología yo creo que por ahí es hasta peor que en la parte de campo, porque hay 1000 intervenciones que se hacen en la vinificación. Desde agregados, o sea, el vademécum de cosas asciende a 1200 productos. O sea, hay 1200 productos aprobados para hacer vino. Imagínate, en 1200 la cantidad de cosas que hay. Y, no sé, Demeter tiene una listita de cosas que podés usar como auxilio si tenés algún problema que llega a, creo que está, la cambian todos los años, pero 25 son productos y son súper específicos, o sea, tenés que usar ese. Y tenés que usarlo solo si tenés la necesidad. Yo creo que ese es el concepto, de no, o sea, no tener un protocolo, sino ver qué necesita el vino y tratar de hacerlo sin nada. Y en nuestra experiencia los resultados son mucho mejores, o sea, cualitativos. Y por eso es como somos fanáticos de hacerlo así.
Y eso, por supuesto que esto es como yo lo llevo a por ejemplo, a la cocina, ¿no? Y digo, es el cocinero que prueba primero, se fija si le falta sal y no le agrega porque le va a faltar sal. Como para que se entienda el concepto bien básico, pero en el mediano y en el largo plazo, ustedes con este prueba y error, con este trabajo para ir generando su propio camino dentro de esto, e imagino que ya hay prácticas que vos tenés que vos ya tenés una manera de trabajar por este trabajo que hiciste y que ya vas aprendiendo de la misma viña. Y del mismo mosto que te llega, o de la misma uva que te llega, de que tal lugar va a necesitar algo más, tal otro no, depende del año, ¿sí? Los años. Eso, ¿cómo se maneja? Voy a saltar un poquito a la pregunta a la siguiente con eso. Digo, ¿cuáles son esas dificultades que ya hablamos un poco de cómo hacer cuando aparecen? Si voy a esperar al momento para tratar de solucionarlo y no solucionarlo previamente, pero... ¿Qué beneficios tiene trabajar de esta manera en el corto plazo, en el mediano, y calculo que los mejores se ven en el largo plazo? Bueno, si querés la parte de los beneficios más tangibles se pueden ver en el vino, que es como el resultado final, viste, de todo el caminito. Uh-huh. La verdad que son increíbles porque es muy difícil lograr hacer un vino igual que ese, que el que te estás tomando, te guste o no te guste. Pero creo que un gran valor que sea único, que sea particular. Entonces, y lograr hacer eso, creo que recompensa todo el esfuerzo que implica lo otro. Por supuesto que, obviamente que hay pruebas y errores y nos hemos mandado muchas cagadas, o sea, no, perdón la palabra, mucho macanas, sí. Obviamente, pero me parece que es parte de cualquier proceso normal de aprendizaje. O sea, puesto en otro ámbito, pero es lo mismo que nos pasa a nosotros, no sé, para aprender a caminar te tenías que caer. Y creo que lo otro, o sea, no estamos tan seguros de que lo otro no es mejor que no podríamos volver atrás. O sea, y para hablar puntualmente de las dificultades las dificultades creo que son nosotros mismos, como nuestra forma de pensar y de abordar las problemáticas, ¿viste? Sacarte la forma del automático en cómo actuaría en una situación viéndolo desde el otro lado y la dedicación. Pero me parece que ahí yo no lo tomo como una dificultad, porque en realidad es algo, o sea, a mí me gusta particularmente, entonces me gusta el estar encima y dedicarle tiempo y tratar de entender cómo se comportan las cosas. Eso me gusta, la búsqueda. Yo creo que la mayor dificultad por ahí de hacer estas cosas es salir de la zona de confort, porque lamentablemente todo el mundo le gusta acomodarse, y es lo que te dice Facu, o lo que hacen. Y vos hacer un protocolo que te asegure un éxito, lo que pasa, no te asegura el gusto. De hecho, te asegura el gusto, pero te asegura el gusto estándar, pues lo que hacen todos. Y justamente, no sé, la prueba y la gran dificultad es aguantarse a no creer que uno sabe más que la naturaleza, digamos. Es ver qué pasa, y para mí la dificultad es aprender, como no tenemos herramientas de polvito y cosas, es más el cuándo que el qué, el cuándo y el cómo. Entonces, bueno, ¿cuándo tengo que cosechar esta uva? Que conozco este lugar, que tiene este suelo, que el año viene así, que el pronóstico es tal, que tengo la bodega, no sé, con poco espacio. Bueno, eso es, o sea, esas son las dificultades, si querés, logísticas. O sea, y se puede hacer, no sé, yo creo que año tras año con Facu logramos vendimias con más éxito, con menos errores, y cada vez nos damos cuenta de que por ahí, bueno, nos hace falta adecuar la infraestructura, porque también, viste, cuando se calcula una bodega, viene un flaco y te dice, bueno, ¿cuánta botella va a ser? Sí, calcularle 3 meses de cosecha, entonces dividí la cantidad por los 3 meses, tener una línea de recepción de tantos kilos por hora. Listo, buenísimo. Cuando haces vino de esta manera, tenés que hacer toda la cosecha en 2 semanas. Entonces, bueno, lo que nos estamos empezando a encontrar
es que, bueno, quizá hay que adecuar la infraestructura para que la uvita que hacemos con tanto amor sea cosechada en el momento justo. Porque si no es cosechada en el momento justo, tenés que recurrir por ahí a soluciones curativas o intervenciones. Corregir acidez, o no sé, si tenés un alcohol potencial absurdo, usar una levadura. Pero por eso son todas cosas que tienen su solución con planificación y con entender cómo funciona. Yo creo que las dificultades son esas, y en Argentina no te puedo explicar si, o sea, las cuestiones de infraestructura que son muy caras, cuesta resolverlas, porque obviamente, y también estamos hablando de, no sé, sentarse a tratar de explicar esto a gente que quizás no, o sea, no tiene la pasión. Claro. Es algo poco tangible a nivel económico para decir, sí, mira, no tenemos que gastar $400,000 para hacer esta mejora, que nos va a ayudar a hacer mejores vinos naturales. Y lo más probable es que tengamos, ¿y cuándo lo vemos de vuelta? Claro. Pero bueno, no sé, las dificultades yo creo que son esas, pero somos nosotros mismos la principal, porque cualquiera puede hacer vino de esta manera y creo que es mucho más motivante hacerlo así, porque cuando empezás a ver los resultados no hay vuelta atrás. O sea, es algo que no tiene retorno para nosotros hacer los vinos de esta manera, lo cual es un problema. Me gustaría, a ver, ahondamos un poco en cómo hicieron, cómo se fueron convirtiendo, que son orgánicos, que son biodinámicos, que hacen vinos lo menos intervenidos posible. Hablamos de la sustentabilidad y yo me quedé con ese concepto de sustentable. Entonces me gustaría que por ahí nos cuenten del inicio, que un poco ya hablamos en realidad, de la agricultura sustentable, pero ¿qué significa ser sustentable después en todo lo demás? En lo que hablábamos hace un ratito, si quieren un poquito en lo que es enología, que es ser sustentable, y cómo es luego lo que le sigue, cómo es elegir un packaging sustentable, cómo es elegir una logística para que esa sustentabilidad se mantenga hacia la ruta que llega al consumidor. Bien. Sí, bueno, en la finca, no sé, es indiscutible que por eso prácticas como orgánico y biodinámico son sustentables porque o sea, ya lo traen implícito. En la bodega va más con una cuestión de conciencia, suponete, del uso de agua, del uso de sustancias químicas de limpieza. Y obviamente a nivel de packaging, yo creo que es un punto difícil porque hay muchos clientes que no te permiten ser sustentables. Y de hecho nosotros, mira, una de las cosas por ahí, bueno, no sé si, no sé bien cuál es la audiencia, pero de los... Hay un poco de todo. Hay gente que le gusta el vino y por ahí viene a aprender, y hay gente que ya está en tema y que viene a escucharlos ustedes. De Argentina e internacionales, hay gente en Italia. Bueno, con los vaivenes de la economía argentina, que seguramente todo el mundo conocerá y habrá escuchado, en algún momento nosotros tuvimos como, viste, como un insight, como decir, che, bueno, los insumos secos se fueron, o sea, si querés, antes de tener un criterio de sustentabilidad en la logística por el solo hecho de ser sustentables, la verdad que yo te diría que la sustentabilidad no fue algo que buscáramos, sino que fue algo que nos dimos cuenta que hacemos por una cuestión de conciencia nuestra. Y lo que nos pasó, ponerle con el packaging, fue eso, decir, che, nos gastamos tanta plata en la botella y si esa plata la invirtiéramos en mejorar el viñedo, o sea, la estamos metiendo en el vino. Y tuvimos esa charla con los clientes y nos sorprendimos de que muchos nos decían, no, a mí déjame la botella esa, ¿entendés? O sea, si a vos te dicen, te puedo hacer un mejor vino, pero te cambio la botella. Y vos elegís la botella, la verdad que, bueno, ahí también, no sé, desde ahí, si querés, empieza la sustentabilidad, porque tenés que cambiar de cliente, porque el flaco no entendió por dónde va. Y justamente eso es una dificultad grande en la industria, sobre todo con mercados que son hasta casi continentes enteros, te diría. Entonces, muchas veces, o sea, a nivel packaging y logística, cuesta, y es más, suponete, ahora, lo que hemos logrado es encontrar importadores que son específicos de este tipo de productos. Entonces, bueno,
no es una discusión. O sea, le decís, mirá, hacemos esto por tal y tal, y te dicen, buenísimo, mandame que lo pongo en el blog, no sé. Claro. Algo. Y por eso te diría que es más una cuestión de conciencia, del uso del agua, de no contaminar, bueno, de no usar cosas, o sea, todos los procesos, o sea, yo creo que cada cosa que metes tiene un proceso que por ahí puede o no ser muy sano. Yo creo que va por ahí, no sé, en la bodega y en nosotros. Pero nosotros somos de los que decimos que no somos sustentables, justamente, porque nos parece que no es suficiente el concepto de sustentabilidad. Bien. Nos parece que orgánico y dinámico va por encima. Y mira, algo muy gracioso que nos pasó, participamos con una charlita muy corta hace un par de días en un seminario, era un fórum de sustentabilidad, y un señor de California dijo, que no me acuerdo la frase textual, pero dijo, la sustentabilidad como concepto es la playa de estacionamiento para la gente sin compromiso. Así describió la sustentabilidad. Sí, es triste pensar que sea solo una estrategia de responsabilidad empresarial y no una manera de vivir, digamos, ¿no? Eso estamos de acuerdo. Yo creo que el movimiento trata un poco de reivindicar que sea más bien una manera de vivir, una manera de pensar y de abordar la vida y a lo que uno se dedica, que en definitiva no deja de ser trabajar la tierra para obtener un producto de ella. Pero lamentablemente las empresas se han dedicado a transgiversar eso en un tema de responsabilidad empresarial y quemar culpas, por decirlo de alguna manera, o es como a través de este tipo de... Es como el carbon footprint, ¿viste? No importa si... O sea, si gastás mucho, compras y chao. Bueno, no estás solucionando nada. Y no sé, la sustentabilidad también, o sea, en la pata social... También casi todos los estándares, nosotros estamos certificando, hemos certificado estándares de responsabilidad social. Pero al final están todos hechos para compañías que se aprovechan de la gente. Y la verdad es que nuestra compañía no es así. O sea, digamos, cuando abordás el estándar, es más, lo empezamos a certificar porque nos dimos cuenta que cumplíamos con todo. Dijimos, bueno, ya que lo pide, no sé, el monopolio canadiense, lo certificamos, total, ya lo hacemos. Pero te das cuenta que después hay una... serie de políticas y cosas que están hechas para compañías grandes justamente para evitar maltratos y situaciones. Pero son cosas que no se dan en empresas como estas ni en gente que quiere trabajar y donde hay, digamos, por decirte, donde hay cuidado de la gente y se sabe que la gente tiene un valor, digamos. O sea, por eso vuelvo, es como aburrido que lo diga tantas veces, pero sistemas como el orgánico y el biodinámico con compromiso, tienen la sustentabilidad implícita en todas sus patas, en la pata económica, en la pata social, en la pata de medio ambiente, o sea, en todos lados. Sí, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Bueno, yo para ir cerrando, pero no por cerrar en sí, sino porque creo que va a ser un tema que va a tener tela para cortar y que esto ni hoy ni mañana vamos a saber un poco cuál es el futuro. Pero me gustaría saber su opinión de qué rol juega y qué rol va a jugar el manejo responsable de agua. Hoy ya, de hecho, estamos viendo que donde están ustedes, o sea, Mendoza, en líneas generales, casi todas las regiones, están con problemas de irrigación, no todos lados puntuales, pero hay cada vez menos caudal de agua. Y creo que es un problema futuro, un problema que ya varias regiones en el mundo están teniendo. Australia, por ejemplo, en la mayoría de las regiones tienen gran problema con la irrigación y con el agua, y porque el agua de lluvia tampoco es la mejor calidad, etcétera, etcétera. Entonces, me gustaría saber su opinión al respecto, teniendo en cuenta que es un recurso fundamental y a la vez escaso últimamente. El agua, como decís, es el recurso más importante que tiene cualquier elemento con vida, ¿no es cierto? Donde no haya agua no hay vida. Entonces, es como el recurso más importante y lamentablemente es
está el tema de la pérdida de la calidad y la pérdida de la cantidad. O sea, cada vez tenemos menos agua y ese agua que tenemos es peor. Y eso también, eso en parte es el resultado de todas las intervenciones que hemos hecho con la agricultura en el mundo. O sea, no sé, los excesos, fíjate si, no sé, desde la fijación artificial de nitrógeno en la atmósfera que permitió llegar a fertilizantes nitrogenados baratos, que la gente lo usó en exceso y que devino en la eutrofización de las aguas, en los mares, en todo eso. Entonces, cada vez tenemos un sistema con peor agua y que es necesario revertir. Entonces, vamos a contar con menos agua y con peor agua, sumado al tema del cambio climático, que al tener, o sea, todos sabemos cómo va aumentando la temperatura media y por lo tanto los requerimientos de agua, pues la planta se comporta como, o sea, como nosotros, tiene una necesidad de transpirar, que lo hace en base al agua para regular la homeostasis de su, o sea, para regular la temperatura de funcionamiento. Entonces, para nosotros es clave y últimamente lo que venimos haciendo es hacer muchas mejoras y estudios en ver cómo, o sea, cómo podemos eficientizar el uso del agua, la conducción. O sea, hay muchos puntos de estudio para tratar de ir al aprovechamiento más preciso del agua. Creo que es clave. Y bueno, y lo mismo en la bodega, nada más que en la bodega se gasta mucha menos agua que en un viñedo, pero hay muchas prácticas puntuales como, no sé, medir las capacidades de retención de los suelos, regar por tipo de suelo, mapear los suelos, utilizar potinjertos que resistan que tengan mayor exploración radicular y resistencia a la sequía, usar plantas que aprovechen, por ejemplo, en Mendoza suele llover en la época de la cosecha, justo cuando no queremos que llueva. Entonces, bueno, para ese agua que te está molestando, que a nosotros nos molesta, bueno, aquí lo que hemos decidido nosotros es intervenir con otros cultivos entre medio, que estamos migrando desde los cultivos convencionales de verdeo hacia cultivos que puedan tener un aprovechamiento tipo alimenticio. O sea, ponemos trigo, por ejemplo. Entonces, ese trigo se encarga de absorber ese agua en exceso. A la vez nos genera una cobertura que reduce la evaporación. Entonces es un sistema que genera mejor aprovechamiento de recursos naturales y que están acoplados al ritmo natural de cómo se comportan las lluvias, por ejemplo. Bien, clarísimo, clarísimo. Eso ha surgido de parte de ustedes, empezar a trabajar el tema del agua o este tipo de coberturas vegetales para reducir el impacto. ¿Qué rol cubre el agua respecto también a un problema que sé que es relativamente habitual en Mendoza, que es a veces la compactación del suelo? ¿Y cómo eso a ustedes en donde necesitan un suelo vivo para la agricultura que piensan hacer, ¿cómo les genera? ¿Qué problemas genera eso? Perdón que te corté. Por favor, adelante. El tema de la compactación en Mendoza es verdad que es un problema y que es el resultado de dos cosas, de la resiliencia natural que tiene el suelo como capacidad para evitarse compactar, y las intervenciones que hacemos nosotros con nuestro tipo de agricultura. Entonces, justamente un suelo, la capacidad de no compactarse está muy ligada a la materia orgánica de los microorganismos, que justo en ausencia de agua disminuyen. Entonces, como todo un ciclo, si no tenés agua, no tenés vida, si no tenés vida, no tenés un suelo estructurado que resista la compactación. Entonces, bueno, es todo un ciclo que se ve favorecido por eso. Viste, hay un agroecólogo que dice que el suelo come raíces. Bueno, le tenemos que tratar de dar comer para hacer suelo, tenemos que dar raíces. Entonces, esta es una forma de, mira, o sea, ante esta lluvia que nos está molestando, en vez de curar más, bueno, pongamos un cultivo que nos seque el suelo. Y ese secado del suelo implica que mejoramos el suelo porque estamos poniendo raíces. Y además podemos cultivar
otra planta. Nosotros empezamos hace unos 5 años con los cambios de cobertura de cultivos más utilizados como los cover crops que conocen todos, no sé, tréboles, sí, y además, por empezar a generar primero cultivos que puedan generar gran cantidad de masa, por ejemplo un sorgo, 3 metros de altura, y que después lo podamos aplastar y que eso genere un mulch que haga como aislante. Entonces, abajo se genera humedad, se enfría, baja la temperatura del suelo, más microorganismos y demás. Bueno, la evolución de eso fue que el sorgo se lo podían comer los animales. Bueno, pero si se lo comen los animales, también pongamos maíz. Y bueno, entonces empezamos con el maíz. Bueno, pero si ponemos maíz, tal vez el viñedo se enferma más o rinde menos. No, bueno, venimos probando el tercer año que el viñedo rinde igual, se comporta similar. En algunos casos, los vinos quedan un poco más frescos, creemos, porque disminuye la intensidad de la insolación. Entonces, bueno, hay mucho para jugar y la verdad que es un momento donde los recursos sobran.